Ahora que lo pienso, puedo elegir esa. Esa no me disgusta, ¿eh? Y tú no me vale en cualquier mapa casi. Elegido mayas, aquí quiere jugar. Japonés, franco, mayas son sus civis. Sicilianos, que va a ser para plateado. Y elegir polacos. Wirren Oblique, muchas gracias por esos 8 meses. El Midget banearle japoneses. Magiares. Por si le baneo francos. La tiene malíes, que voy a utilizar malíes en. Vale, pues vamos a elegir. Godos. Es que le snipeo. Si le snipeo mayas, me va a utilizar mayas ahí. Yo quiero que utilice mayas él. Mayas es un gasto. Lo voy a utilizar. Japos, yo creo. O sea, voy a banear Japos. Y tenemos. Ahí me va. Imagino me va a quitar. Y Siciliar a lo mejor me quiten todo, ¿eh? Sería descabellado. Vale. Entonces. Vamos a jugar. Franco contra polaco en Sunborn. ¿Estás seguro? Luego jugaremos. Indios contra malíes, ¿cómo va eso? ¿Cómo me gusta eso? ¿Me gusta? ¿No me gusta?
Chopi, muchas gracias por los 22 meses. Vamos a cambiar el título. O sea, el título no, el marcador. Vas a jugar a Godos. Vas a hacer un poco locura, eso sí. Pero bueno, tengo que encontrar rápidamente eso. Bueno, Godos contra Yamalies. Muy pronto todavía. Tengo que encontrar abejitas. Okay. Das ist soll. Ja, 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 das ist soll.
Joder, ¿que por qué me está dando esto en la base? A ver si está aquí. En el centro. Oh, ¿qué hace la aldeana? Se va por ahí. Vale, tengo que poner más gente ahora. Ja,
Agua la leche. Vale, ¿tengo que hacer mercado? ¿Ha hecho mercado él o qué? Ah, no. Se ha perdido la pesca. Vale, sí está subiendo a castillos, ¿eh? Das ist so, der Leiter,
Ya no puedo dejar que tenga el ejército en mi base. Hay otro centro, bueno, por ahí. No se está dando cuenta de esto. Estamos en muy buena posición, hemos matado mucho aldeano ahí.
De momento que pueda spamear buscarles, él tiene que ir fuerte a piedra, así que imagino que está, sí, está cogiendo piedra, vale. Tengo un cuartel además. Vendría bien carretilla, no voy a engañar. No ha muerto, tío. Ay, ay, ay. ¿Dónde vas, monje? Si te he dicho que conviertas, pichita. ¿Mueren los estos o qué? Vale. La pesca no tiene mucho. Nada.
Sí, un montón de jinetes. ¿Otro castillo? Estamos jodidos en verdad ahora. He matado mucha economía. Pero... ¿cómo paramos las gebetos ahora? Y encima están imperial. Uy, uy, uy. ¿Tanta eco tiene ahí? El KD viene mucho por... oh, la base. ¿O aquí algún monje? Tengo 200 de población y solo. Lo que pasa es que, o sea, lo que me preocupa son las jebetos, ¿no? Ay, pero ¿va a hacer artillero? Yo sí que no me lo esperaba. Aquí hay un par de uscarles. Pesados son los monjes esos, tío santo. Mátalo, hombre, pesado ese. Hala, toma por saco, venga. Me tengo que contar el este oro.
¿Tú dónde vas, monje? ¿Dónde vas? Play to me. Pues tiene muy buena eco, ¿eh? Increíble. Es que encima es malí. Eso va a ser un problema porque no se va a quedar sin oro nunca, tío. Eso me preocupa, ¿no? Quizás me... Creo que me ha gastado mucho Scarlet, pero la se ha defendido muy, muy bien. Vamos a ir a esta parte. Si hubiese conseguido meter aquí un cuartel, hubiese hecho mucho ya. Pero es que no parece que tenga tanta eco, ¿no? Para sacar todo lo que estaba sacando. Pasa que la clave ha sido este oro, yo creo. Incluso. Se ha quedado sin oro ahora, pero ahora ya podía expandirse a estos. Está justilla, está justilla. Muy, muy justilla. Pues esa queda sin oro. Y al ser malí le ha durado mucho más. Pero se ha defendido muy bien. Le tenía yo mucha más eco, de hecho. O sea, lo que pasa es que él me ha gastado muchas unidades. Yo creo que he perdido mucho sus carles tontamente. Los monjes me han dado mucho por saco también. Tenía que haber acumulado más y meterme con 30. Pero está bien jugado por parte de los dos. Está divertida. Con 4 reliquias, eh. Pasa que me ha sacado mucho en el pase imperial. Tengo un mejor eco.
Still terrorized, push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back, trying to get me framed. Throw me in cuffs, said I attacked you. That's just a false truth, no need to argue. And yeah, I've had... Si perdió muchos aldeanos, pero él no ha perdido el ejército. Esa es la cosa, ha perdido muy poco ejército. Ha controlado, la ha ido curando. O sea, la clave ha sido los monjes, yo creo, ahí también. Porque le ha hecho que curarlos y luchar. Cambiar, mejor podía haber cambiado a Piquero antes también. Porque el problema ha sido, en el momento que es un castillo, se nos complica mucho al godo. Ese es nuestro win condition, que no llegue a ese castillo, ¿no? Sunbird. Tenemos polaquillos. Vamos a ver qué tal este mapa. Tenemos que ganar las dos siguientes. Aquí es un poco suerte para el lado que explores. Tengo dos aquí. Tenemos una piedra, un mono. No sé si hay más ovejas en este mapa que las estándar. Para ver tanta fruta. Creo que sí que había. Otra piedra aquí cerca. El oro está lejos, ¿eh? Estamos los dos explorando el mismo lado. No me creo que quiera robarme el rinoceronte, vaya. Solo tienen unas frutas ahí. Aunque tiene un oro principal, ¿eh? Voy a presionar este lado. Creo que mis dos ovejas van a estar en este lado. Oh, hay otro rinoceronte. Hay tres. Tenía que haberlo cazado antes, incluso. Vamos a por él. Vamos, vamos. Me gusta ese, me gusta. Ahí están las dos ovejitas.
¿Por qué no me da cuenta que había tres? Ya sé cuál es mi plan, ¿eh? Vamos a hacerle forward con hombre de armas y cojo esta piedra. Si le consigo coger esa posición, cojo esa piedra. Vale, ya lo bueno es que él está en este lado. No puede pasar a mí. Ha hecho estos lagazos que me dan, me cago en todo, Vámonos a nuestro al otro lado. Él me va a atacar a este lado. Parece ser. Eso es bueno para mí. Pinchale, pinchale, lancero. Me duermo un segundillo, hombre. Luego tendré que hacer otra torre ahí, No me gusta que esté esa torre ahí. Chao. Jakieś rozkazania?
Saca otro lancero y ya no saco más. Me tengo que hacer el hacha, que no se me olvide. Bueno, por eso tenía ahí yo. Vale, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir al castle. Está explorando mucho, así que por eso tiene muchas fuentes también, ¿eh? Bueno, esta torre no ha sido buena idea. Yo tengo que subir a Castilla, si está. Voy a matar eso. Hago mercado y subo. Vamos a necesitar más gente, ¿no? En pie de la forma. Creo que luego voy a hacer un castillo ahí, ¿eh? No sé si hacerlo aquí o lo hago ahí. Natychmiast wykonam.
Parece una arquería primero, por si me cuela arqueros, que no me den mucho por saco. No me lagues, juego. Venga. Si es que tengo el... Rozkazania uczy natychmiast wykonać. Witaj, gotów, pojmuję. Witaj, uczynię. Rozkazania. Witaj, rozkazania. Witaj, drwal. Owszem, tak uczynię. Rozkazania. Natychmiast wykonać. Pojmuję. Gotów jest, sprawiacz. Witaj, drwal. Witaj, drwal. Sprawiacz. Natychmiast sprawiacz. Wykonam. Tak. Rozkazania. Natychmiast jestem wykonam. Sprawiacz. Tak. Jakieś rozkazania. Witaj, mój sprawiacz. Tak, też uczynię. Sprawiacz. Witaj, jestem sprawiaczką. Tak, jestem górniczką. Witajcie. Rozkazania. Natychmiast drwal. Wykonam. Gotów jestem. Witaj, tak. Drwal. Hacer eso mucho mejor. Natychmiast wykonam. Tak, pojmuję. Natychmiast wykonam. Gotów jest. Sprawiacz. Jakieś rozkazania? Rozkazania. Witaj, gotowa. Sprawiam. Witaj, drwal. Gotowa. Natychmiast wykonam. Rozkazania. Drwal. Witaj, sprawiacz. Tak, witaj, pojmuję. Sprawiacz. Witajcie. Witajcie. Naprawiam. Gotowa jest. Pojmuję. Tak też uczynię. Pojmuję. Tak. Pojmuję. Jestem sprawiacz. Naprawiam. Tak. Tak. Jestem sprawiaczką. Witaj. Jestem sprawiaczką. Naprawiam. Gotowa jest. Jestem sprawiaczką. Rozkazania. Sprawiacz. Tak, natychmiast wykonam. Jestem drwal. Gotowa jest. Tak. Tak też uczynię. Drwal. No, nie chodź na jej. Gotowa jest. Tak. Gotów jest. Witaj. Tak, tak, natychmiast wykonam. Así, vale, ya tengo todas las mejoras. Voy a hacer esto. ¿Cuántas mejoras tiene los jinetes? Yo creo que se va a colar por aquí igualmente. Jestem sprawiaczką. Gotowa. Natychmiast wykonam. Jestem sprawiaczką. Witaj. Jestem sprawiaczką. Gotowa jest. Witaj. Witaj. Gotowa jest. Rozkazania. Jestem sprawiaczką. Gotowa. Jestem sprawiaczką. Gotów jestem. Rozkazania. Tak. Natychmiast wykonam. Witaj. Naprawiam. Sprawiacz.
Rozkazania. Witajcie. Prawda. Rozkazania. Drwal. Rozkazania. Jestem sprawiaczką. Gotowa. Jestem sprawiaczką. Gotów jestem. Tak, witaj. Rozkazania. Witaj. Jestem sprawiaczką. Gotowa jest. ¿Por qué se va ahí el escorpión? ¿Alguien entiende? Madre mía, qué torpe sois, aldeanos, por Dios. Madre mía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Madre mía, que no me convierte los monjes. Este doble castillo. ¡Ya se me han roto los monjes otra vez! ¡Juego! Jestem sprawiaczką. Gotowa jest. Gotów jest. Tak też jestem górnikiem. Rozkazana górniczką. Jestem sprawiaczką. Witam górnikiem. Tak, witaj. Pojmuję. Jestem górnikiem. Raz wykonam. Sprawia. Ale. Gotów jestem. Ale. Jestem sprawiaczką. A ver si me convierte. Mil lanceros ahí atacando. A ver, ¿cuánto eco tiene? Me va a romper el castillo. Ese es un problema. Me voy a tener yo mejor eco de todas formas. Lo que pasa es que no le puedo entrar, ¿no? Quiero pensar que voy a tener mejor eco. Quiero pensar. Tiene caballero. Ah, yo creo que no le podemos hacer nada ya. Tenía que haber hecho. Tengo buena pop.
La cuestión es si en algún momento le voy a poder hacer daño en su economía, porque si no va a poder sacarlo otro rato. Por ahí no puedo cruzar ya. Y como me ponga aquí otro castillo, no voy a poder cruzar más. Muy bien jugado, GG. Tengo curiosidad por ver esta partida. Es cierto que nuestra tecnología única es cara. Son 600, 300. Con eso casi puedo subir en pelea, pero claro, luego no puedo sacar jinetes. Échale un vistazo a esta partida. Échale un vistazo. Esta nos interesa analizarla. Pues es la primera vez que jugamos, que juego este mapa de plataformas así. No sé muy bien si era mejor polacos o francos, pero era la favorita, desde luego. Los piqueros no valían para nada. Sí, sí, Heavy Plus sí lo tenía. Cosa que él tiene aquí dos frutas. Pero claro, ¿qué prefieres? ¿Proteger tus dos frutas o quitarle al Franco las dos frutas? Esa es la cosa, ¿no?
Me había subido un pelín antes ya feudal también. La verdad. O sea, mi build order podría haber sido pelín mejor. Ahora mismo estamos súper parejos. Si él tiene la H collera, yo solo tengo collera. Esta torre no la he visto. Esa torre me ha jodido un poco, pero no mucho tampoco. Aunque yo creo que el error principal mío ha sido hacer contra torre. Yo creo que aquí muevo la economía de aquí atrás y listo. Porque yo tengo la llena invertido ya. ¿Dónde se ve aquí los recursos recolectados? Yo he cogido muchos más recursos de todo, en general. O sea, ahora mismo está bien. Esta torre es un error. O sea, yo creo que ahí no tengo que hacer la torre porque no me aseguro nada. Era mejor... Aquí yo tenía que haber movido la madera, coger estas frutas y ya está. Esta torre tampoco la necesitaba, por ejemplo. Esta torre seguro... Esta es la peor de todas. Esta torre, vale, bueno, porque me aseguro la madera. Él tiene que hacer esa torre. Él tiene carretillas, 7 en comida. Ah, yo no tengo mucha. Ah, pues igual. Vale, o sea, aquí yo estoy subiendo a castillos. Tengo buenos recursos, en verdad. He hecho la arquería para estar seguro, pero a lo mejor no la necesitaba. Podría haber puesto una torre en plan pánico. Vale. Yo creo. Bueno, los edificios para pasar también, sí. Cierto. Pero yo creo que el principal error sí, esto, por eso os voy a decir cuál ha sido el error principal y es la posición de mi castillo, porque esta zona la tengo asegurada, ¿no? Y mi eco va a estar aquí. O sea, por una parte piensas, vale, si hago aquí el castillo y no se cuela, pero en este caso se ha colado, ¿no? Podría haber hecho aquí el castillo quizás y hubiese sido mucho mejor. Pero la cosa es, si yo hago aquí el castillo, le tiro la torre y potencialmente me da la opción de meter establos y radiarle toda su eco. En vez de hacerlo aquí. Porque aquí, él me se pone, lo amuralla aquí detrás, por ejemplo, o lo que sea, y no puedo pasar. Y por aquí con el otro castillo no puedo pasar. Pero si yo hago aquí el castillo, ya abro esta zona para radiarle. Pero además tenía buenos recursos. Yo creo que ese ha sido el principal error, fijaos. Pero claro, ahí mismo. No sirve para. Y él se expande aquí. O sea, si esta zona, este castillo no me da más control de mapa. Y si hubiese cerrado esto, ay, ay, ay. Pero claro, él ya está bumeando. Nada, no, ese sí ahí. O sea, me saca muchos aldeanos. Es el error ahí. Porque si yo. O sea, yo ya he hecho la corona, además. O sea, si yo en este momento, con el castillo aquí, tengo la corona hecha, él no puede ir tan a gusto a castillos. A imperial. Porque le puedo raidear. O sea, le empieza a meter jinetes aquí, o le empieza a meter jinetes por aquí. El asedio, quería meterle catapultas y luego meter el castillo, pero sí, el asedio, más que nada, tampoco ha sido, se me sobran recursos. No ha sido un problema el asedio. Es un escorpión que se ha ido por la torre. Interesante, interesante. Porque ahora mismo, en esta subida imperial. No, aquí no es. Quiero ver las estadísticas. Ha recogido 300 más de comida que yo, pero no solo 300. Pero ha recogido más.
Ataque que con las 3 granjas me ha dejado ahí sin 3 granjas. No tenía mucha comida yo, he ganado mucha comida por el bonus polaco, pero. Sí, tenía 2 en comida porque estaba guarecido. Tengo aquí las granjas, eso no era el problema. Privilegios da igual, porque si tengo los recursos y lo gasto, luego puedo hacer establo. El problema es que he hecho privilegios y no tiene ningún establo. Y tengo madera. Y ahora digo, el error ha sido eso. Meto aquí el castillo, meto 2 establos, privilegios y para adelante. Y no me puede parar. Yo creo. O no puedo hacer el fase imperial, porque le puedo raidear todo esto. Claro, él ahora hace aquí 2 castillos. Simplemente tiene muy buena eco. Está interesante. Oh, muy bien, Piles también. Con tu guía, ¿puedes dejar poder aprender a jugar? Sí, quizás si bien sí. Bueno, estrategia de pase rápido imperial, monje más treps. A ver, si yo meto aquí el castillo y su respuesta es un castillo aquí, podría haber ido imperial. Sí, sí, claro. Pero yo no estaba cogiendo oro todavía. O sea, no es mal hacer eso tampoco. Desde luego. A ver, las. ¿A qué hora es la final? O sea que, ¿cómo va la otra semifinal? Ah, si queréis casteamos la otra, es la final. Trotamontes, muchas gracias por el Prime. Y Manu, muchas gracias por el Prime también. Bienvenidos. Lo he dicho antes, lo de Pipe. Voy a ver si me he saltado una vez. Chipi, muchas gracias por el tier 1 también. Hola, Franco. Este por detalles que cualquier persona. A ver, obviamente estos niveles son detallitos. Rara vez se pierde. Por errores graves. Que a veces sí son graves, ¿no? Pero. O sea, he metido 3 torres y la posición de castillo ha sido lo peor que he hecho esa. Las 3 torres defensivas y el castillo ha sido lo que me ha hecho ponerme por detrás.